locales y también con el tema de la vigilia en la época de Cuaresma. Cambiando de tema, van a supervisar centros penitenciarios del Estado, es lo que dice la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así que vamos con Miguel Arjona siempre para que nos dé este reporte. La Comisión de Derechos Humanos en Yucatán se prepara para la supervisión de los centros penitenciarios del Estado, principalmente por la sobrepoblación que existe en esos lugares, informó el presidente del organismo, Jorge Victoria Maldonado. Este año la supervisión que nosotros vamos a realizar estará enfocada a constatar los avances que se han registrado en los últimos años, así como los puntos de observación que se han señalado y que esperamos que sean atendidos. El tema de la sobrepoblación, por supuesto que es uno de los que más nos preocupan y estaremos insistiendo. Todavía no tenemos fecha definida para realizar la supervisión, pero estimamos que esta la realicemos antes de la presentación del informe de actividades, que es en el mes de agosto. Victoria Maldonado indicó que las quejas en cuanto a la atención y trato digno siguen persistiendo en los centros penitenciarios. Las quejas en materia penitenciaria, yo te diría que son constantes, son continuas, no ha habido un incremento sustancial, sin embargo, sí es reiterada los llamados que hacen los internos al personal de la Comisión de Derechos Humanos por muy diversos motivos, ¿no? Que tienen que ver con la atención, con el trato digno, con sobre todo quienes están en una situación especial, como pueden ser enfermos, personas que requieren algún tratamiento especial, quienes son los que en mayor frecuencia recurren a la comisión. El Ombudsman resaltó que el objetivo será verificar, con base en los antecedentes anteriores que tiene la CODEI, cuáles son las circunstancias actuales y, en su caso, determinar las medidas que procedan para subsanar las deficiencias que se encuentren. Para Grupo Fórmula Yucatán, Miguel Arjona.